Thank you.
Ahora ya en este momento, ahora dejarlas.
un poquitín, hacemos un poquitín de fuerza y ya está. Vale, vamos allá. ¿Ah? Vicente, bien, Perico. Voy. ¿Dejarlas caer? Bien. Vale, vamos allá. Vale. 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 Vale.
quieran. Dispuesto. ¿Quieres terminar? Yo sí, yo he grabado ya dos repliques, tengo bastante. ¿Ya no quieres más? Es para guardar, es para otro año. ¿Desde cuántos años hace que no se tocaba? ¿Se ha sido un choque así?
Ese trofeo, pues se puede decir que es de Pío XII, por el año que fue en el año 58, más o menos, me parece, si mal no recuerdo. Y a partir de él ya no se ha hecho con tanta solemnidad, podríamos decir, o como era tradicional durante los siglos anteriores. Y luego cuando este Juan XXIII venía yo de Castellón de oposiciones y me enteré y mi hermano y yo, mi hijo de casa, volteamos esta campana, tres vuelos y hicimos el toque este de tejido y finalizó todo el acto. Ya posteriormente, ya, al no ejercer ya de campanero, pues ya no sé si habrán tocado más o menos lo que sea. Y este en sí se puede decir que es el inicio de tocarlo ya con, como se hacía tradicionalmente con todos mis antepasados. Es un poco complicado, ¿no?, tocar este tejido, como tú lo has dicho. Sí. Por, a la combinación de tocar así unas y otras, bueno, no tiene importancia. ¿Cuántas campanas son las que se han tocado hoy para este tejido? Pues, se puede decir 3 y 2, 5, 6. ¿6 de cuántas tiene el campanario? ¿Cuántas? El campanario tiene 12, contando la de los cuartos y la de las horas. De todas formas, este repique es el máximo que existe a nivel de solemnidad. En plan de solemnidad papal o rey o de esas categorías de personalidades. O sea que también se utiliza para el nombramiento de reyes, por ejemplo. No, ese nombre es de difuntos. Para nombramientos, al igual que cuando nombres al nuevo papa, pues entonces será boté. Cuando ocurrió el nombramiento del obispo actual, que se hizo un vuelo de campanas, tres vuelos y ya. Un signo de alegría. Muy bien. Okay.